Es mediodía del miércoles 9 de junio y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La Secretaría de Salud reportó 262 muertes más por COVID-19 en el país, con lo que suman 229.100. Además, informó que hubo 3.449 nuevos casos de contagio, acumulando 2.400.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. La hospitalización se encuentra en 13% a un nivel nacional. Al corte de ayer, se han aplicado 34.600.000 vacunas y 14 millones de personas ya cuentan con esquema completo de vacunación. Según un análisis de la plataforma SILA, México, la pandemia provocó que 1.053 locales de centros comerciales de la Ciudad de México fueran desocupados por sus inquilinos. Este abandono se debió a una caída en las ventas de los negocios ante el menor número de visitantes a las plazas comerciales. El estudio afirma que desde el primer trimestre de 2020 hasta el mismo lapso de este año, se dejaron de rentar locales de ropa, calzado, alimentos, bebidas, salud y belleza. De acuerdo a un estudio de Mercado Pago, de abril de 2020 a marzo de 2021, 4 millones de mexicanos realizaron por primera vez compras en línea o pagos digitales debido a la pandemia, incrementando un 66% las transacciones por esta vía. El estudio revela que, previo a la crisis sanitaria, tan solo 9.000 pequeñas y medianas empresas usaban la modalidad digital por medio de links como forma de pago. Ahora son 14.000 los que la utilizan. De acuerdo al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, México donará al país centroamericano 100.000 dosis de vacunas contra COVID-19. El presidente no detalló de qué farmacéutica eran los fármacos ni cómo se dio el acuerdo. Con una población de más de 9.7 millones de personas, Honduras acumula 242.700 contagios confirmados y 6.500 muertes por la pandemia. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma.